things you want to see. Gone to those things to guide you. Acne on her face. She drink Everclear. Loose life, bar fights. She'll fight over beer. She'll fight over shots. Then take out her Glock. Close her eyes, fire off. Wake up, she forgot. She like 22. Don't know who she is. All she knows is TV shows and trying to make it big. Work, drink, repeat. Smoke, eat, deep, sleep. Same old thing, every day. She don't need to change. Cause she's disconnected from reality. You catch her, she gon' blame it on the holiday. She be tripping, she seeking me, channel scallywags. Things you won't do, she gon' do those things to guide you. Cause she's disconnected from reality. If you catch her, she gon' blame it on the holiday. She be tripping, she seeking me, channel scallywags. Things you won't do, she gon' do those things to guide you. Yo. She just learned the poses. She get that attention. Yet she know her angles. Now she get dimensions. Catches kinda low. What she do? Now she bout to promote. What she do? Dance videos. Hookah smoke. Internet picked with polka lips. Draw young men with young men tricks. Men break heart, girl get mad. Girl get crazy, girl get blind. Men break heart, girl get mad. Girl get crazy, girl get blind. Men break heart, girl get mad. Girl get crazy, girl get blind. Cause she's disconnected from reality. If you catch her, she gon' blame it on the holiday. Things you won't do, she gon' do those things to guide you. Cause she's disconnected from reality. If you catch her, she gon' blame it on the holiday. She be cheap and she seeking me, channels, galaxies. Things you won't do, she gon' do those things to guide you. Buenos días a todos. Bienvenidos a la sexta edición de las Jornadas Técnicas del CIP José Luis Garci. Quiero agradecer a todo el equipo que ha colaborado, tanto profesores como alumnos, para que esto sea posible. Sin ellos no lo hubiera sido. Quiero recordar que este año, debido a la pandemia, obviamente vamos a retransmitir las charlas online. Por lo tanto, quiero saludar a la gente también que nos está oyendo desde casa. Y por otro lado, también quiero agradecer, por supuesto, a los ponentes que han venido, como en este caso es Hernán, el primer ponente de esta mañana. Y quiero agradecerte que hayas venido y por colaborar con nosotros. Voy a presentar un poquito a Hernán para que conozcáis un poco su trayectoria y para que pueda empezar su charla cuanto antes. Hernán Zin es un escritor, productor, redactor y además documentalista. Tiene documentales como, por ejemplo, Nacido en Gaza, Nacido en Siria, 2020, que es el último que has realizado, ¿verdad? Y además, por todo su trabajo, ha recibido varios premios, ¿verdad? Como, por ejemplo, las dos nominaciones a los premios Goya, además también los dos premios Iris, ¿verdad? Y los dos premios Forqué. Así que te doy también mi enhorabuena por todo ese trabajo y toda la experiencia, que además también ha trabajado en más de 80 países, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias y cuando quieras comenzar, tu turno. Gracias a ti. ¿Me escucháis bien? Sí, no sé si el micrófono va bien. Gracias por venir, hace un frío, estáis ahí todos como congelados, me da mucha pena. Lo que me gustaría saber es, ahora voy a contar yo bien quién soy, un poco... Lo que le dije antes de organizar las jornadas es que si alguno podía ver las películas que tengo en Netflix, que molaría, si ya estábamos un poco en la misma sintonía, si teníais alguna pregunta,
para poder ya dialogar más en lo concreto y que os sirva, que yo no venga aquí a contar mis batallitas, sino que saquéis de aquí cosas prácticas y técnicas para vuestro futuro. ¿Alguien ha visto alguna película de las mías en Netflix? ¿Uno? Muy bien. ¿Dos? Bueno. ¿Tres? Vale. Igual voy a poner trocitos para ponernos al día, para los que no lo habéis hecho. Lo que quiero saber es qué hacéis vosotros. Quiero que me contéis de qué áreas estáis aquí y por qué estáis aquí. Que alguien me cuente. No seáis tímidos, sé que siempre cuesta, venga. Nosotros estamos aquí en grupo, somos de realización. Ajá. Y pues estamos estudiando todo relacionado con ese mundo y muy interesante. ¿Y el documental os interesa en realización? Yo creo que sí, y es algo bastante duro de hacer. Yo creo que sí que estaría interesante aprender. Sobre todo, ¿cómo llegas a pensar un documental? Porque claro, tendrás tu documental y en tu cabeza, pero luego es muy difícil. Una vez que lo grabas, o sea, ¿cómo llegas de la idea a una vez que lo grabas? Yo creo que eso me gustaría saber. De eso vamos a hablar, exactamente. Quiero que os llevéis de aquí cosas prácticas y cosas que os puedan servir para quien quiera contar una historia con documental. Muchas gracias por ¿cuál es tu nombre? Iker. Iker, gracias Iker. Que os llevéis cosas prácticas, que no venga yo a contar cosas muy abstractas, porque cosas que os sirvan o los que tengáis ganas de hacer documental. Yo llevo haciendo documentales desde el año 95, empecé en Camboya, en la guerra de Camboya, me he especializado en conflictos armados y crisis humanitarias y pobreza, pero bueno, ahora tengo una gran empresa llamada Dockland, que tenemos oficinas en Sao Paulo, en Los Ángeles, en Madrid. La verdad es que desde que empecé con la cámara solo hace ya 20 y pico de años, todo ha crecido mucho. Pero sin embargo, cada proyecto es un desafío y cada proyecto tiene su propia lógica y su propia dinámica. Lo importante, sobre todo, yo creo, es que tengáis hambre de contar historias. Eso es lo más importante. Que haya una historia sin hambre, no hay nada que hacer. Sin pasión, no hay nada que hacer. Digamos, vosotros sois realización. ¿De qué otro ámbito hay gente aquí? Contadme. Iluminación. Bueno, en docu iluminación es todo un desafío. ¿Sonido habrá alguien? ¿Producción? Nadie. ¿Todos realizadores? Bueno, genial. Muy bien. Mejor. Para mí lo importante del documental es tener hambre, porque el documental no es como la ficción. Difícilmente ganes mucho dinero ni te hagas famoso. Somos como, aunque estamos en el mejor momento, el documental está muy de moda, sobre todo gracias a Netflix. Esto empieza con Making a Murder en el año 2015, cuando Making a Murder crea un gran debate en la sociedad americana y hace mucho más ruido y de pronto tiene más del doble de espectadores que Orange is the New Black en Netflix. Entonces Netflix comprende que por una inversión muy pequeña, como es un documental, estamos hablando en ese caso de 2 millones de euros, mientras 25 millones de euros, dólares que sale una serie como Orange is the New Black, puede tener un producto con mucho más impacto. Y eso cambia toda la dinámica. A partir de ese momento, todas las cadenas comprenden que con un buen documental puedes llegar a muchísima audiencia, ¿no? Y estamos en un momento de la industria que el documental está en la fiebre del oro, ¿no? No quiere decir que haya pepitas de oro en todos lados, al contrario. Hay que trabajarlo mucho y nosotros en Docla, en la productora, todas las semanas recibimos a un llamado de alguien que dice: tengo una serie para Netflix. Y digo, bueno, Netflix ha hecho en España los últimos 5 años 2 series. Digamos, tampoco es como que... Y 3 documentales. Digamos, no es tan fácil entrar a Netflix, no es tan fácil entrar a Amazon, no es tan fácil entrar ahora a Disney Plus, que acaba de llegar a España, no es tan fácil entrar a HBO, a Discovery, pero hay muchas plataformas y muchas oportunidades, más que nunca. Está A3Player, está Televisión Española, pero más allá de todo esto, más allá de que pensemos en este camino de dónde puede terminar nuestro producto, lo importante es el arranque del producto. Y el arranque del producto es que tengáis una historia, lo que decía antes, hambre, una historia que no os deje dormir. Cuando yo hice Nacido en Siria, yo estaba en África haciendo un documental sobre elefantes y de pronto vi todos esos millones de refugiados que venían de Siria y que no los dejaban pasar y los que tenían retenidos en Hungría, y vi la imagen del niño Aylan
ahogado en la playa, que solamente todos recordaréis, que un niño que estaba ahogado en la playa, en Lesbos, en Grecia, y me tomé un avión y me fui con la cámara y me puse a grabar, y de ahí surgió Nacido en Siria, que fue un año caminando con los refugiados sirios desde Alepo hasta Berlín y después un seguimiento de sus vidas, ¿no? Entonces, sobre todo, el documental parte de una pregunta que quieres responder, de algo que no te deja dormir. Yo digo, ¿cómo puede ser que Europa no acoja a esta gente o al menos no le dé una solución, ¿no? Lo mismo me pasó con Nacido en Gaza. Nacido en Gaza, yo estaba haciendo un documental en Chile y de pronto veo que cae una bomba y mato a 4 niños jugando en la playa y digo, ¿cómo puede estar pasando esto? Y me tomé un avión y me fui a Gaza con mi cámara solo y me puse a grabar y ahí salió Nacido en Gaza que, bueno, que ganó el 4K, estuvo nominado a los Platinos, a los Goya, está en Netflix también, digamos. Todo surge de la pasión y del hambre que tengáis por contar una historia, porque hoy en día no hace falta que tengáis la Alexa Mini, ni la Mira, ni hasta con un buen teléfono móvil puedes hacer una gran historia. Lo importante es tener una gran historia y sobre todo esa pasión por contar. Yo creo que ese es el comienzo, el arranque. Si no tenéis pasión por contar una historia, no, bueno, podéis formar parte de un equipo donde haya un líder, podéis formar parte de tal, pero para un director, realizador, tirar del carro de un documental con lo difícil que es, tiene que estar enamorado de la historia y tiene que tener preguntas, hambre, algo que no lo deja dormir. Y a mí siempre que he hecho buenos documentales ha sido eso, ¿no? Este año he hecho 2020, que es un documental sobre el COVID. Estuvimos en marzo, abril y mayo rodando en UCIs. Fuimos los únicos en estar en UCIs 30 días, 75 días en ambulancia. Estaba totalmente prohibido, cerrado por los políticos. Nosotros conseguimos entrar igual porque yo quería saber qué pasaba. Quería verlo, ¿no? Y eso, yo me levantaba todas las mañanas y mandaba a los políticos cartas diciendo, con el artículo 20 de la Constitución, que dice que tenemos libertad de expresión e información. Digo, no podéis cerrarme la puerta a los hospitales. Y al final logré entrar y este documental está yendo súper bien, 2020. Esperemos que pronto se estrene ya en una plataforma. Ha ganado premios en muchos festivales. Entonces, para mí, lo importante en el documental es trabajar desde la pasión. Después, si es con una mira, si es con una FC7, si es con un móvil, no importa. La pasión es el motor y sobre todo una buena historia. En la productora recibimos todas las semanas llamadas de gente que nos dicen, bueno, me gustaría hacer un documental sobre hambre en el mundo. Digo, vale, a mí también, pero ¿qué personaje tienes? Digamos, no partir de conceptos. Muchas veces partimos de conceptos muy idealistas a veces, o muy rockeros, pero sobre todo ahora que estamos codo a codo con la ficción, gracias a Making a Murder, gracias a The Jinx, que fueron series que fueron como elevando el documental a la ficción, al mismo nivel, competimos de tú a tú. Una serie como El Pionero se estrena en HBO, o una serie, ¿sabes? Las series documentales se están estrenando en Estados Unidos con la misma fuerza que una serie de ficción. Y tienen quizás más audiencia. Puedo hablar de Macmillions ahora en HBO. Entonces, digamos que tengas todos los mismos herramientas que la ficción. Un buen personaje al que le pasan cosas, que tiene un arco narrativo, como pasa en la ficción. En la ficción, no sé si hay gente aquí de guión, pero el personaje en su viaje, el héroe, le pasan muchas cosas. Y a nuestro personaje en el documental o a nuestros personajes les tienen que pasar muchas cosas. Entonces, a mí que me hablen de, bueno, un documental de hambre en el mundo, un documental de la pobreza, me parece muy loable, pero búscame un personaje, o 10 personajes, o 20, o 5, o una causa, pero algo que represente. Después de todo, siempre estamos contando historias humanas. Siempre nuestro objetivo como documentalistas, que en mi caso soy solo documentalista y escritor, es crear puentes entre las distintas partes del mundo, entre los que están sufriendo, entre los que hemos tenido la suerte de nacer aquí, para crear empatía y para buscar soluciones a nuestros problemas. Pero eso sí es un diálogo entre personas. No pueden ser conceptos abstractos, o pueden serlo, pero para mí lo más eficiente es la empatía. Y la empatía se genera. Yo veía este año, estaba este año, cuando empecé a rodar 2020, que es el documental sobre el COVID, estaba en casa y veía 1.000 muertos al día. Y digo, ¿qué significa 1.000 muertos al día? Yo quiero ver, quiero conocer, no por morbo, sino porque para tomar la dimensión humana de lo que nos estaba pasando y lo que nos está pasando ahora. Entonces, insistí, hablaba con los políticos todas las mañanas y al final conseguí entrar a un hospital. Cuando entré a la UCI y vi todos esos cuerpos hinchados, boca abajo, que están en el documental, ahí dije, Dios mío, ahí comprendí la verdadera dimensión de la tragedia. Entonces, yo creo que
En ese sentido, eso es lo que podemos hacer como documentalistas. Humanizar, empatizar, poner nombre y apellido a las historias. Eso es lo que tiene bonito el documental, que son historias primero reales y que son historias que tienden puentes. Yo creo que 2020 tiende un puente, una cosa que se quiso ocultar por parte de los políticos porque tenían miedo, porque la han cagado, porque no se organizaron bien, y nosotros tenemos un puente a la sociedad para que pueda ser el luto colectivo porque se han muerto 6.000 ancianos en Madrid solo en un mes y si se han ido por la puerta atrás. Si se murieron en residencias o lo dejaban sus familiares en la puerta del hospital y 2 semanas más tarde se lo daban en una cajita, en una morgue, en la Almudena, digamos. Como sociedad tenemos que hacer una digestión emocional de todo este año tan duro que estamos viviendo. Y el documental, al humanizar, al ponerle voz y nombre a esas víctimas y a esos héroes que luchan por salvar a esas víctimas, nos va a ayudar como... El documental tiene un elemento catalizador. Es ser historias de personas, al ver una historia de una persona en África, en Asia o aquí mismo, en Madrid, creas una empatía, creas un puente y eso te ayuda a humanizar y te ayuda a crecer como persona. Yo creo que no gano dinero, pero tengo el mejor trabajo del mundo. Porque conozco gente maravillosa, porque viajo un montón, porque aprendo, porque crezco como persona. Y esa es la experiencia que quiero transmitir al espectador, ¿no? Si queréis, os voy a mostrar algunos resúmenes de los trabajos que he hecho en los últimos 5 años. ¿Tiene sonido esto? Vale, pues pongámosle sonido. Esto no sé... Este es el tráiler de... No. Sí, este es el tráiler de Naciones en Siria, por ejemplo. Que lo que os dije, que estuve un año caminando con refugiados. ¿Le podéis dar volumen para que tenga volumen? Tanto que no usaba Windows, que ya lo he perdido. No, no tiene volumen, ¿eh? Abajo a la derecha tienes el volumen. A ver. ¿Sales de la pantalla completa? Pues, ¿no? Sí. Ahí va. Ah, el reproductor de Vimeo no tiene el sonido, vale. Bien, bien pensado. No, no, que se reproductor... Está desconectado. Ah, está. ¿Y el reproductor de Vimeo tiene? Tampoco tiene. Muy bien. Baja el canal. Hay que poner. Sube. Vale. Este es el documental que hice en 2016. Estaba en África. Estaba haciendo un documental sobre la matanza de elefantes. Y de pronto llegué al hotel por la noche y vi la imagen de este niño que se ahogó en la playa en Ailán, y dije, bueno, me voy, y dejé otro proyecto y me fui. Es lo bueno también de un documental, yo trabajo solo con mi cámara, así que en el fondo no hay muchos costes de producción y no hay mucho, tampoco, uno es muy libre, más que en la ficción donde tiene 120 personas trabajando, ¿no? Y bueno, a ver si puedo conseguir que...
Bueno, esta la tenéis en Netflix, si la queréis ver, completa, es partía de eso, partía de lo que decía antes, de la rabia que me daba no entender que estuvieran esas millones de personas huyendo de una guerra y que Europa no les tendiera una mano aunque sea, ¿no? Estaban las familias atrapadas en Hungría, en Serbia, en Grecia y digo, bueno, tenemos recursos como sociedad para ayudar, para echar una mano, ¿no? A una gente que está huyendo de la guerra. Alemania, Angela Merkel fue muy valiente, dijo, entrad, han tenido 1 millón de refugiados, en España creo que hay 1000 y pico, y la verdad que en 5 años se ha demostrado que han sido para la economía un motor, porque son gente preparada, porque son gente que se ha adaptado muy bien, así que la apuesta de Merkel no solo fue ética, sino que le fue económicamente muy rentable para la sociedad alemana. Y también había un poco un discurso en la época que yo empecé a rodar el documental, que fue cuando empezó el éxodo, de, bueno, es que viene el ISIS y vienen a destruir nuestra cultura. No, nuestra cultura es indestructible. De hecho, Occidente exporta la cultura, y la cultura europea, el estado de bienestar, tiene fundamentos muy sólidos como para no. Entonces, esa es otra parte del documental, ¿no? Al humanizar. Por eso elegí niños. Nadie puede contestar a los niños, nadie puede ser tan cínico de decir, no, este niño. Las preguntas que los niños hacían en la frontera de, acaban de matar a toda mi familia, estoy huyendo, ¿por qué no me dejan cruzar? ¿Por qué no me dan comida? ¿Por qué no me dan una tienda? Sí, he perdido a toda mi familia. Son preguntas incontestables. Por eso también muchas veces en mis documentales, tanto Nacido en Gaza como Nacido en Siria, elijo la perspectiva de los niños, porque me parece que es una perspectiva incontestable. Cuando hago libros me meto más problemas políticos, pero cuando hago cine me gusta que generar muchas emociones muy respetuosas. Siempre tomo el cine documental como poner un espejo frente a la realidad. Yo escucho, no hago preguntas, sigo en silencio, soy un observador, ¿no? Y en este sentido me parecía que haya 7 niños desde que huyen de la guerra hasta que llegan a Europa y cómo tratan de adaptarse, el esfuerzo que hacen, unos en Bélgica y otros en Alemania, iba a servir para que le diéramos la dimensión humana a esos 7 millones de refugiados sirios que han tenido que huir por la guerra cruenta que sufre su país y que no venía aquí el diablo, ¿no?, a conquistar Europa y a islamizarla, sino que, bueno, que es una pobre gente que le ha tocado en desgracia una guerra como a este país le tocó una desgracia una guerra en los años 30, ¿no?, digamos, y que va a tener una larga reconciliación y una guerra que todavía sigue. Entonces, bueno, también tenía una cierta ideología, una cierta idea detrás, un preconcepto, pero lo que hice fue buscar personajes. Lo primero que hice cuando llegué a Hungría, que fui de Nairobi a Budapest, pasando por Madrid, fue buscar historias. Sentarme con la gente, hablar, no tenía traductor, hablo muy poco árabe, así que más o menos iba chapurreando y buscando historias, y después me fui ya a Turquía, y de ahí venía caminando con ellos y me iba haciendo amigos, pero sobre todo había días que caminábamos 40 kilómetros con la cámara, yo me llevaba una cámara, una FC7, con lentes de cine, así que no uso trípode, así que en eso no iba tan cargado, pero sí que fue físicamente muy desgastante y emocionalmente muy desgastante, porque me daba pena, ¿verdad?, esos abuelos, esos niños huyendo con lo puesto y que Europa les cerrara las puertas, hasta que ese día que yo justo estaba en Hungría, que Merkel dijo, bueno, venid, venid que os acogemos en Alemania, y ahí fue muy emocionante. Ese día caminamos 40 y pico de kilómetros y fue, digo, Europa mostró su mejor cara, ¿no? La cara de acoger a una gente que está huyendo de algo terrible. Y este documental ha tenido muchísimo éxito. Como os digo, está en Netflix, también está en Netflix Nacido en Gaza. También está en Netflix Morir para contar, que es para mí mi documental favorito. Esto es una cosa que hicimos por encargo para Warner. Morir para contar es un documental que quiero mucho porque
tiene algo que tienen los documentales. Este ganó Montreal, es de hace 2 años. Tiene algo también muy interesante que tiene el documental y que tenéis que buscar los que queráis hacer documental, que es mostrar la parte de atrás de las cosas, ¿no? Digamos, yo eso lo aprendí cuando llegué en el año 95 a Camboya y llegué solo con una pequeña cámara de vídeo, una Sony 1000, que grababa con cintas, y de pronto vi que Camboya estaba saliendo de una guerra terrible, de la guerra de los Jemeres Rojos de Pol Pot, que había hecho un genocidio de 1 millón de personas. Y de pronto me veo solo con mi cámara rodeado de agencias de comunicación como AP, como Reuters, que tienen 20 tíos. Entonces digo, yo no puedo competir con un periódico con un gran medio de comunicación, ¿no? Sobre todo en esa época que tenían mucha gente desplazada a los sitios. Yo puedo competir buscando la parte humana. Y entonces, desde ese año 95 hasta ahora año 2001, todos mis documentales son historias humanas, ¿no? Y sobre todo lo que pasa la parte de atrás, lo pequeño para mí hace lo grande, ¿no? Entonces, nació en Siria, hay un momento en que están cruzando la frontera esta familia, la que seguimos más, la que más hemos seguido, que la madre le dijo, no, para entrar a Austria, límpiate los zapatos, ¿no? Ese momento de dignidad, ya te dice todo, ¿no? Eso es lo que hay que buscar también como documentalistas y como narradores de documental, esos momentos de dignidad, esos pequeños. Porque lo grande ya lo cuentan los periódicos ya te sale el titular en El País, en El Mundo, en el New York Times, 7 millones de refugiados o 1 millón de refugiados atrapados en Macedonia, en Serbia, en Hungría, eso ya lo ven. Lo que tenemos que buscar los documentalistas es la parte humana y sobre todo también la parte de atrás. Y Morir para contar fue un gran trabajo, no por mi parte, sino por la generosidad de los que participaron. Yo quería mostrar la parte de atrás del reporterismo de guerra, como casi siempre he hecho guerras. A lo largo con los años me pasó una factura emocional muy grande, porque bueno, ver tantas desgracias, al final te crea una suerte de estrés postraumático y vas acumulando, que eso es algo que también quiero que tengáis en cuenta si algún día alguno de vosotros se lanza a hacer documentales más sociales o más de conflictos o más de crisis humanitarias, que bueno, que ese dolor te lo llevas, porque si no lo sientes no lo cuentas. Entonces, si no sientes lo que estás viendo detrás de la cámara, no lo estás contando bien, ¿no? El espectador no lo va a sentir. Entonces, al final, después de 20 años, yo me cargué de muchas cosas y entonces quería ver si mis compañeros de profesión, si otros grandes reporteros, habían sufrido lo mismo, ¿no? Y empecé a hablar con Manu Bravo, que tiene un Pulitzer, con Ángel Sastre, que fue secuestrado por el ISIS, por Al-Qaeda, con Javier Espinosa, que estuvo secuestrado por el ISIS, con grandes reporteros de guerra para ver qué les había pasado por dentro. Eso también es lo que tiene interesante y a mí me interesa mucho más del documental últimamente, que es qué le pasa por dentro a la gente. Eso me parece que es una materia de trabajo muy interesante, ¿no? Las ansiedades, los miedos, los traumas, porque el otro es evidente, el otro está en las noticias. Nosotros no podemos ser, como documentalistas, una copia de las noticias. Nosotros tenemos que buscar un ángulo distinto. Por eso cuando os digo, cuando me llaman a Dockland o llaman a mi director de producción y dicen, no, tengo una idea para un documental. Bueno, primero, ¿qué personajes tienes? Y segundo, ¿qué ángulo tienes que pueda ayudar a verlo de otra manera este problema? Ahora estamos trabajando en un documental sobre la manada, y la manada es un tema muy importante que hay que tratar y analizar, pero no queríamos seguir el típico ángulo que va a contar todo el mundo, ¿no? La manada de Pamplona, la de Manresa, sino que buscamos un ángulo distinto y está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, el documental hay que hacer un gran trabajo previo de. Hay que tener pasión, hay que lanzarse, hay que tener hambre de contar una historia, hay que tener una pregunta que no te deje dormir, pero también hay que ser inteligente y en el camino, es decir, buscar buenos personajes, que tengan su arco, que les pasen cosas, y después buscar un ángulo narrativo y estético distinto. Ahí es como sobresales dentro del mundo documental y ahí es cuando las cadenas como Netflix, como Amazon, como HBO te empiezan a llamar o te empiezan a comprar tus productos, ¿no? Cuando ven que hay una mirada distinta, ahí es cuando los festivales como Montreal, que nos dio el primer premio, y Seminci nos con Morir para contar. Voy a poner el trailer de Morir para contar para que lo veáis también. Perdón, que hace años que no uso Windows, hace como 15 años. No sé bien cómo va.
Bueno, esa es otra opción que nos da el documental y que para mí es fundamental, que es mostrar la parte de atrás. Creo que eso es muy importante, creo que eso tiene un valor enorme, ¿no? De mostrar lo que la gente no está viendo en las noticias, lo que la gente no está... Y ahí tuve la suerte de que unos 20 compañeros de profesión, reporteros de guerra, se abrieran y me contaban emocionalmente lo que les pasa, ¿no? Lo que les pasa, las pesadillas que tienen después de cubrir durante tantos años conflictos, los fantasmas, los traumas, el insomnio, un poco para saber, para que sepáis los jóvenes, yo, ese es un poco el objetivo del documental. Primero entender qué me pasaba a mí, que tuve que he sufrido mucho estrés postraumático, todavía lo sufro. También, primero entender yo, ahí es cuando se hablaba de la pregunta, ¿no? Cuando un buen documental sale una pregunta que te haces a ti mismo, ¿cómo puede estar pasando esto, ¿no? Y después, también tratar de concienciar a la gente que va a empezar en esto, en hacer documentales en zonas más complicadas o enfrentándose a un material humano muy duro, que eso te va a traspasar y te va a acompañar, ¿no? Si haces documentales de violaciones, yo he hecho, en Netflix también está La guerra contra las mujeres, que es sobre testimonios de mujeres violadas en la guerra, como botín de guerra, que es durísimo. Al final toda esa gente no solo te encariña, sino que cuando estás escuchando y la entrevistas y pasas días con ellos, su dolor y su trauma te traspasa y lo vas acumulando como gota a gota hasta que un día te rebasa, ¿no? Que es de lo que habla esta película, ¿no? En el fondo también tiene un mensaje positivo, porque si yo tuviera que hacer todo lo que hice, lo haría de vuelta. Y esa es la última frase, ¿no? Porque si esta gente que está en lo peor de lo peor, que está en la mayor de la mierda, sigue adelante, nosotros no tenemos nada de qué quejarnos, ¿no? También eso es lo bueno de este tipo de documental, que nos pone en perspectiva nuestras propias vidas, los afortunados que somos. Tendemos mucho a quejarnos, en España es un deporte nacional. Yo como extranjero, aunque llevo 20 y pico años aquí, me llama mucho la atención el nivel de queja de constante cuando es un país que tiene unos hospitales increíbles, cuando es un país que tiene unas carreteras increíbles, cuando es un país donde las mujeres pueden caminar seguras por la noche, donde es un país donde hay una seguridad jurídica, donde hay un parlamento donde se dialoga, bien o mal, pero se dialoga, donde hay unas leyes, digamos, es un país, es una excepción en lo que es el resto del mundo, ¿no? Y a veces creo que los españoles pierden perspectiva. Por supuesto que hay que quejarse, hay que mejorar el sistema, pero vivimos en lo mejor, Europa es lo mejor, el resto del mundo es el caos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que valorar y proteger las instituciones. Y yo creo que todo este tipo de documental ayuda a que tomemos perspectiva de lo afortunados que somos de haber nacido o fuera y estar aquí, o de estar aquí y de tener la suerte de estar en un sistema que nos protege, que nos permite estudiar, que nos permite progresar, que nos permite hacer nuestros sueños realidad. Quizás es un sistema, y en este sentido voy a ser muy honesto porque siempre lo soy y creo que es lo único que os puedo dejar en mi honestidad, que al ser tan seguro no favorece a los emprendedores, no te crea hambre. Digamos, en Argentina, en Estados Unidos, en África, en India, tú te levantas todas las mañanas y o sales a luchar o no tienes hospital, o no tienes seguridad, o no tienes, digamos, y la gente tiene hambre. Y aquí este sistema lo que tiene, claro, como con 1.000 euros o 1.000 y pico puedes vivir más o menos bien, te saca un poco el hambre, y es lógico, es la contracara del estado de bienestar. Entonces yo muchas veces veo gente que viene a trabajar conmigo y que, bueno, que llevamos 7 horas y digo, mira, esto es documental, aquí trabajamos 24 horas, sábado, domingo, aquí, esto es una vocación, ¿no? Es un oficio, aquí trabajamos todo el día, no es 12 horas más uno de una ficción, aquí el documental es otra cosa, es una vocación y es una forma de tratar de cambiar el mundo. Entonces hay un compromiso ético que hace que yo nunca mire el reloj y que espero que mi equipo no mire el reloj, y si mi equipo mire el reloj no formará parte de mi equipo, ¿no? Es otra forma de entender el cine. Para mí es el cine verdadero, el cine de los hermanos Wright, de los Lumière, el cine donde todo está por inventar, donde todo se inventa sobre la marcha, donde el guión se escribe sobre la marcha, el cine con mayúsculas, porque no es la megaproducción donde los guiones están... Aquí el guión lo vas escribiendo, porque, por ejemplo, Nacido en Siria tenía personajes buenísimos, había tres hermanos
que uno tenía parálisis cerebral y que llevaban semanas caminando, habían perdido toda la familia, eran muy, muy, muy divertidos entre ellos, a pesar de todo, y después nunca más los pude encontrar. Entonces, en mi guión, que tenían una parte muy importante, los tuve que sacar y me dio mucha pena porque había grabado mucho con ellos, muchas noches había dormido en el campo con ellos y le había compartido, pero al final nunca los pude volver a encontrar y los tuve que sacar de la película, ¿no? Entonces también el guión, el documental te exige hambre, te exige una pregunta que te impulse, te pide empatía y sobre todo te pide mucha flexibilidad intelectual, porque el guión se va reescribiendo todos los días y te pide de parte tuya y de parte de tu equipo un compromiso absoluto. No hay, bueno, nos vamos a tomar unas cañas o no. Este tipo de documental, estás 24 horas al día grabándolo. No hay otra forma de hacerlo. Aparte, sale naturalmente porque estás viendo a gente que lo está pasando tan mal, que lo está tan jodida, que dices en Gaza, en Siria, en Somalia, en todos los lugares donde he trabajado, que dices, me voy a ir al hotel ahora 5 estrellas a estar ahí. No, yo me quedo aquí con esta gente y la escucho y aprendo y comparto y trato de hacer y otro plano más a ver si sale mejor y vas empujando todo el tiempo, ¿no? Por esa suerte de compromiso ético, ¿no? Tiene mucho compromiso ético el documental social, el documental... Por supuesto que hay otro tipo de documental, el documental experimental, el documental artístico. Este año en los Goya que han habido récord de documentales, ha habido casi 90 documentales. Ha habido documentales de... Bueno, está nominado uno sobre Paco Umbral, que era un escritor muy polémico, a Sorolla, hay documentales sobre literatura, sobre arte. Lo mío es el documental social y el documental de compromiso, el documental que intenta cambiar el mundo, ¿no? Y en ese sentido, va más allá, no es un trabajo, es una forma de vivir. Entonces, yo, toda la gente que viene a Dockland tiene ese espíritu. Estábamos sábados, domingos, vamos a rodar y no hay un bocata, bueno, algo rápido, pero venga, aquí no es como un rodaje de ficción que vamos a comer 2 horas, ¿no? Entonces también eso, tenerlo en la cabeza, los que decidas hacer. Yo os estoy poniendo el escenario de cómo va a ser si alguno de vosotros queda el paso a hacer documental, ¿no? Entonces, repasando, hambre, una pregunta que no te deja dormir, un compromiso absoluto, flexibilidad para ir haciendo los guiones sobre la marcha, no preocuparse de si el audio es perfecto, si la tienes la Arri, la Alexa Mini, no sé qué, sino hasta con un móvil sirve si la historia es buena. Lo técnico es secundario, después puedes trabajar la estética. Se trabaja mucho el guión en postproducción. En postproducción es cuando te encuentras con 100 horas de material y dices, bueno, esto cómo lo encajo, ¿no? Yo normalmente cuando trabajo en terreno, cuando son las 10 de la noche y volvemos al hotel, en el móvil voy escribiendo todos los guiones de lo que pasó ese día y me lo mando a mí mismo para tenerlo guardado en mi correo electrónico, ¿no? Entonces, te exige una gran flexibilidad y un gran compromiso. Es un oficio, no es una profesión en sí, no es un trabajo de 8 a 9, de 8 a 5. Eso que lo tengáis claro los que queráis hacer documental. Ahora os voy a poner el último que hice, que se estrenó en cines hace en diciembre, estuvo 6 semanas en salas de cine. No es el mejor momento para estrenar el cine, obviamente, pero también, y este tiene todas las claves de lo mismo, es, trabajábamos, empezamos apenas empezó el estado de alarma, 15 horas al día, sábado, domingo, y para mí la pregunta que me movía y la pasión que me movía era, ¿cómo puede ser que ninguna televisión esté contando esto? ¿Cómo puede ser que un Estado de Derecho, una sociedad europea, no tengamos derecho a ver lo que pasa detrás, la parte de detrás, que es lo que muestra el documental, ¿no? Y estaba muy enfadado, muy cabreado, hasta que finalmente encontré gente, políticos y gente en hospitales, que dijeron, venga, es tan pesado que te vamos a dejar entrar, ¿no? Y me dejaron entrar, estuve 35 días en una ambulancia, 20 y pico en una UCI, casi 30, y ahí es el resultado de 2020, que es el único documental que se ha hecho en España que muestra desde dentro, en el peor momento, lo que fue la pandemia, en esos 2 meses que cambiarán nuestra vida para siempre, ¿no? Con el confinamiento absoluto y parte de lo mismo, parte de eso, de la pasión. El documental se hace con mucha, mucha pasión y aquí os los dejo. A ver si consigo... Ahí va. Lo puedo poner en grande.
Poner un poco ahora las críticas de la prensa. Bueno, ha habido críticas de todo tipo. Es interesante verlo igual. La historia de 2020 es la historia del segundo paciente que entra en España. Y este el que veis ahí, es su hijo, Mario. Y el otro es Gaby, que es un médico del Hospital de Torrejón. Y el padre de Mario, Julio Lumbreras, fue el segundo paciente que entró con COVID de un hospital en España. Fue el 27 o 26 de febrero, de hecho no sabían que tenía COVID, y este hombre está en coma 2 meses y de pronto se despierta. Y un poco eso de la improvisación, ¿no? Y de pronto estoy escuchando al hijo hablar y digo, pero bueno, esto me recuerda a la película Goodbye Lenin, ¿no? Que es una película en la cual una mujer se levanta y ha caído el muro de Berlín, ya que, bueno, seguramente muchos la habréis visto. Entonces, este hombre se levanta en abril, y de pronto se encuentra con que el mundo, no hay coches en la calle, no hay niños en los colegios, ¿no? Cuando él se fue, cuando él entró en coma, el mundo estaba normal. De hecho, casi no se hablaba del COVID. Estamos hablando del 27 de febrero. Entonces, un poco la película empieza con un juego, ¿no? De cómo le contamos a este hombre que el mundo se ha parado, que hay un virus que nos está devastando, que su querido Real Madrid no va a jugar la Champions y que no hay COVID. Nada, y eso y se lo vamos contando a él, y en ese sentido tiene un planteamiento un poco lúdico de arranque, aunque después es una película dura, porque enseguida nos metemos en las UCIs con los pacientes, y enseguida nos metemos, bueno, en las residencias, que fue muy duro, en las morgues, que eran como un cadáver tras otro. Lo que yo tenía, lo que yo quería, y era la pregunta y la pasión que me movía, y la tenía muy clara, era... Sobre todo porque no estaba ni un día confinado. Ya el primer día cogí mi coche y me fui al hospital con mi cámara y digo,
Y la policía me decía, ¿dónde vas? Digo, yo voy a contar, pero está prohibido. Digo, no, yo tengo un derecho constitucional y sacaba la Constitución, y digo, el artículo. Y al final me dejaban pasar por todos lados. Y está, porque estaba muy convencido de que la importancia de nuestro trabajo. En ese sentido, no, nunca dudéis de que lo que hacemos, bien o mal, mejor o peor, es importante para la sociedad. Una sociedad a la cual le sacamos ciertas imágenes, pensemos en la niña quemada de napalm, corriendo, por la, en el, que fue un punto que cambió la guerra de Vietnam. Pensemos en las imágenes de tortura de Abu Ghraib, que fue un punto también que descubrió todo el entramado de torturas de la administración Bush y mostró el lado más oscuro de la guerra de Irak. Si sacamos de la historia de la humanidad todas esas imágenes y esas películas documentales y que nos han hecho evolucionar nuestra conciencia colectiva, seríamos mucho peor como especie. Entonces, siempre estad convencidos que el trabajo que hacemos es bueno y nunca aceptéis un no por respuesta. Lamentablemente, la prensa no quiso. Los periodistas estaban en casa y ningún periodista. Yo estaba solo. Hasta mediados de abril no había ningún periodista. Digo, qué raro, ¿no? Porque todo el mundo, bueno, entiendo que había gente con miedo, pero también, no sé, había como un mensaje de los políticos, no, esto no se puede mostrar, no se puede mostrar. Digo, ¿por qué no se puede mostrar? Somos una sociedad europea avanzada, podemos mirar de cara al dolor, ¿no? Cuando la vida te da una hostia, hay dos opciones, o la esquivas, que es lo natural, que es el reflejo, o lo miras de frente. Y cuando miras de frente es cuando aprendes, porque los golpes de la vida son para que aprendamos. Y como sociedad, a raíz del COVID podemos aprender muchas cosas. Primero, que tenemos que empezar a cuidar el medio ambiente de una vez por todas porque el planeta se revela. Somos una plaga de 7.000 millones y el planeta tiene estos virus que son su forma de defenderse. Ya Bill Gates dijo que el próximo virus será para el 2023. Entonces, empezamos a consumir menos hidrocarburos, menos plástico, empezamos a comprar menos ropa de usar y tirar y a cambiar la forma en que vivimos, o el planeta nos va a exterminar como es lógico, ¿no? Porque se defiende de esta suerte de termitas que somos, ¿no? Entonces tenemos que comprender que somos una especie más y que tenemos que vivir en armonía con el resto de especies. Esa es la lección que nos deja el COVID. Segunda lección que nos deja el COVID es no distraernos tantos con el móvil, con el día a día, con los agobios, y estar con la gente que queremos, sobre todo nuestros mayores, ¿no? Un periodista que me hizo misión como 100 y pico de entrevistas, la verdad que la campaña de 2020 fue bestial, y un periodista me dijo, lo acabo de ver y me acabo de ir a la casa de mi abuela y le di un abrazo. Digo, bueno, muy bien, qué bien. ¿No? Eso es lo que a veces provocan los documentales, ¿no? Que te pone todo en perspectiva. Tú estás en la locura de tu día a día y ves un documental y dices, pues, si esto es lo importante en la vida, la gente que queremos, la gente mayor, nuestros abuelos, nuestros padres, los que se van a ir, dediquémosle un poco más de tiempo, en vez de perder tiempo en Tinder o en Instagram o en lo que sea, o en TikTok, digamos. Esta crisis ha sido durísima, ha muerto mucha gente, económicamente vamos a tardar años en salir adelante, pero si la miramos de frente, que es lo que pretende y lo que quiere ayudar a hacer 2020, para digerir el dolor y para poner nombre y apellido a esas víctimas, es para que aprendamos, para que el golpe que nos dieron no lo esquivemos y lo miremos de frente. Y aprendamos eso, ¿no? Que el medio ambiente hay que empezar a cuidarlo, pero ya muy en serio, ya basta de tonterías. Hay que empezar a consumir menos, hay que consumir mejor, hay que ver de dónde vienen los productos, hay que retransformar toda la industria de hidrocarburo y pasar a lo eléctrico y sostenible y verde, pues si no el planeta no nos va a terminar echando, y con razón. Hay que estar pendiente de la gente que queremos, hay que tomar esta pandemia como una oportunidad maravillosa, apretar el botón de reinicio, de reset, y empezar de vuelta como sociedad desde otro punto, con menos prisas, con menos ambiciones, con más humanidad, más pensando en el vecino, ¿no? Yo por primera vez, desde esta crisis, ahora conozco a todos mis vecinos de mi barrio, ¿no? Y eso es muy bonito, nunca los había saludado y bueno, empezamos a vernos en la calle y ellos me veían que venía por la noche y no sabían por qué estaba todo el día yendo y viniendo cuando nadie podía ir, entonces hablábamos, yo les contaba. Bueno, es lo interesante de estos golpes de la vida, ¿no? Que te ponen en tu sitio y te bajan los pies a la tierra y te enseñan qué es importante y qué es accesorio. Y cuando yo hago un documental sobre Gaza, sobre Siria, sobre las mujeres violadas en el Congo, sobre el problema que sea, en este caso sobre un problema que nos ha tocado, es para tratar de que el espectador en ese momento se transforme la mirada y servir de puente
y que vea que lo afortunado que es y que vuelva a lo esencial, ¿no? Porque es muy fácil distraernos, y más con los teléfonos móviles. Vosotros sois muy jóvenes, pero la revolución de los teléfonos móviles empieza en 2007 cuando Steve Jobs lanza el iPhone, ¿no? Hasta ese momento, bueno, teníamos los Nokia, que te mandabas un SMS, o estaba BlackBerry, que era más de los ejecutivos, pero el 2007 fue el año disruptor en todo sentido. Y a partir de ahí, nuestra vida ha cambiado de repente. Nuestra postura corporal ha cambiado. Nos hemos como bajado la cabeza, estamos todo el día así. Y yo empecé a viajar en 2004 y el primer viaje me tiré 6 meses en el Tíbet y mandé una postal. Y no tuve a mi familia, y no sé si les llegó nunca, pero no hacía falta bajarme del avión, ya estar en el avión. Yo veo el avión cuando viajo y ya la gente está ansiosa, ¿no? Yo creo que en ese sentido, este tipo de golpes, o este tipo de documental, o este tipo de historias, en este caso nos toca en primera persona, pero cuando nos toca en primera persona también nos tiene que volver a lo esencial. Y yo creo que las redes sociales son, tenéis que ver el Social Dilemma en Netflix, nos están distrayendo de lo importante, ¿no? Claro que sirven para trabajar, claro que sirven para comunicar, claro que sirven para informarnos. Somos la generación mejor informada de la historia de la humanidad y la que tiene más recursos para hacer lo que quiera. Pero al mismo tiempo estamos más distraídos que nunca. Porque cuando yo estaba en el Tíbet en 1994 solo, los 3 o 4 amigos que me hice con los que recorrimos todo el Tíbet, pues no se podía entrar, así que íbamos disfrazados de tibetanos. Bueno, éramos una piña y cada cosa que veía la absorbía, y no sacaba una foto, la veía y la vivía, y la vivía en el momento, ¿no? En esa época analógica yo he tenido la suerte de vivirla, después se ha convertido todo en digital y se ha acelerado mucho el tiempo va mucho más rápido, ¿no? Porque en parte la mitad del día estamos distraídos con el móvil. Entonces, en ese sentido, yo creo que la crisis del COVID nos pone los pies en las tierras y nos dice, bueno, piensa en tus abuelos, en tus padres, piensa en tus hermanos, piensa en la gente que quieren, porque es todo tan frágil, ¿no? A veces pensamos que lo frágil está en África, o está en Siria, o está en Gaza, o está en Somalia, o está en Afganistán. Lo frágil también está aquí. Y en ese sentido, creo que 2020 como película tiene ese mensaje final, ¿no? De apreciemos y valoremos lo que tenemos. ¿Quieres decir algo? Sí. Mi experiencia en España es que la gente es muy tímida. En general, sois muy tímidos todos y no hay muchas preguntas, pero como también, y mi experiencia también es que los extranjeros son los que más preguntan, así que yo encantado con las preguntas disparad, pues ya he hablado. ¿Alguno del público tiene que hacerle alguna pregunta? Una pregunta, ¿cómo te picó a ti la curiosidad por los documentales? ¿Cómo te dio por ese mundo? Te voy a ser muy sincero. Tiene también, a mí me gusta más escribir libros, pero los libros nadie los ve, nadie los lee, hoy menos hoy en día que estamos todos con el móvil, como muchos los escuchamos con los audiolibros, que es lo que está ahora de moda, por el impacto que tienen global, porque sé que una cosa que estos documentales que están en Netflix los ven en 190 países y 20, 30 millones de personas, entonces con eso, si mi objetivo es un poco cambiar, yo tengo sobre Gaza, nacido en Gaza, que ha tenido muchísimo éxito, y en 2005, la primera gran guerra con Israel, estuve 3 meses ahí, escribí un libro llamado Suede sobre Gaza, que salió en varios países, pero no vendió nada. Entonces digo, el documental me parece una herramienta muy poderosa para llegar a millones de personas y cambiarles la cabeza, ¿no? Y abrirles, o no cambiarles, pero sí modificarlas. En ese sentido, por eso me picó la curiosidad, porque me parecía... Yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, aprendí a usar todo, la cámara, todo solo, pidiéndole a amigos, bueno, antes de irme a Somalia, ponme todo y que solo tenga que apretar el rec, y bien, amigos que se dedican a esto, me hacían esto, y el micrófono, cómo se pone, y bueno, más o menos tengo una estética, como habéis visto, no están más grabadas las cosas, pero sí que el documental me llamó la atención, y justamente estamos en el mejor momento de todos. En la cresta de la ola. El documental está más sexy que nunca. Este año ha habido en los Goyas mejores documentales que películas de ficción. Hay mucha gente volcada gracias a Netflix, que hizo el gran cambio en el año 2015, que dijo, ¿por qué? Porque tú antes ibas a Movistar y había 18 pestañas y el documental salía en una que tenías que hacer un scroll
Ahora Netflix te pone uno y otro. Y no hace diferencia, son películas. Una película, y aparte también es lo bueno, podemos mezclar ficción, documental, falso documental, mockumentary, que es documental en broma, digamos. Hay tantos géneros, está todo tan mezclado. Y la misma Alexa Mini que te hace una película como Drive, o una película como las de Alberto Rodríguez, La Isla Mínima, te puede hacer un documental. Y es una cámara que se alquila en WeLab por 2 duros, o que te la pueden dejar, te la pueden prestar, digamos. También la evolución tecnológica, sobre todo con la salida de la cámara, la Canon Mark II, en el año 2008-2007, revolucionó todo. Tenías una cámara con profundidad de campo, que ponías lentes de cine o lentes... Claro, eso cambió todo. Le dio una profundidad y una cinematografía al documental, que ya empezó a ponerlo a la altura de la ficción. Antes íbamos con cámaras, que era todo automático, y era más de la Betacam, SP, y se veía tele. Y ahora de repente se podía ver cine, ¿no? Entonces, para mí, el documental me ha llamado la atención siempre porque todos los días recibo en Instagram al menos 10 mensajes de uno de China, de Nigeria, otro de Indonesia, otro de tal, diciendo gracias por nacido en Gaza, gracias por nacido en Siria, ¿cómo están los niños? Gracias por morir para contar, por gracias a esto me he hecho reportero de guerra. Digamos, tiene un impacto enorme el documental bien hecho y bien distribuido, ¿no? ¿Pregunta más? Yo tengo otra curiosidad. Cuéntame. Vale, espera un momentito. La dices y la tengo que repetir para la gente de casa, ¿vale? Para que me oigan. Ah, vale. Que a nivel económico, cuando tú has dicho que has pasado un año fuera, ¿eso cómo te lo gestionas tú? ¿Tienes alguien detrás respaldándote? Porque supongo que no, cuando empiezas no será fácil conseguir a alguien que apueste por ti, que te diga, toma, tienes este dinero para hacer esto. ¿Cómo puedes llegar a decir, me quiero ir un año a este sitio? ¿La quieres repetir? Sí, pero si quieres, dila tú mejor. A ver si me acuerdo de todo lo que dices. No, a ver, lo que pregunta es cómo te financias cuando empiezas, que es la gran pregunta. Y no cuando empiezas, ahora mismo, ¿cómo nos financiamos? Todavía estoy sorprendido que Docland exista. Hemos tenido años muy malos, a punto de estar de quebrar. De hecho, estamos ahora en un momento que no nos paga nadie porque estamos como en una crisis. Bastante grande. Bueno, en el fondo yo ahorraba y en mis vacaciones en verano me iba, hacía otras cosas, hacía reporterismo y en verano me iba con mi cámara, me lo iba financiando yo. Y después, ahora lo que hacemos, que ya somos una empresa grande, es armamos carpetas y presentamos a plataformas, pero 2020 lo financiamos todos nosotros, porque no había tiempo de ir a una plataforma, entonces dije, venga, vamos, con nuestros ahorros, todo con nuestros ahorros. ¿Sabes? A veces te sale bien, a veces te sale mal, a veces pierdes dinero, pero en ese sentido ahorrar y ¿cuánto sale una cámara hoy en día? Una cámara más o menos con una lente, 3.000 euros y después irte, puedes vivir en un Airbnb o con una familia, digamos. No estamos hablando de cifras que alguien no pueda asumir para... O puedes hacer un documental en la Cañada Real que no tiene ni luz ni agua, que están pasando un invierno sin luz. No hace falta tampoco irse a mí porque me encanta viajar y siempre he estado por ahí, pero también aquí hay muchas historias que contar, muchísimas. La manada que estamos contando es aquí, ¿no? También en España hay muchísimo que nuestras propias familias, digamos. Tampoco hace falta que... El tema de la comercialización es complicado y como hay una fiebre del oro, hay mucha competencia. Todo el mundo se ha metido a hacer documental. Te digo que este año había más películas documentales en los Goya que películas de ficción. Pero bueno, también la crisis va... Y el que es bueno, eso tengo... ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Roberto. Roberto, si eres bueno y tienes pasión, vas a llegar, tío. Eso yo tenlo siempre claro. Si eres bueno y te dejas la piel, a la larga vas a sobresalir. Porque, como hablábamos antes, no hay mucha gente con hambre, no hay mucha gente con pasión por contar historias. Y si te vuelcas con cuerpo y alma, tardarás 10 años, 20. Esto no es como la ficción, que de pronto puedes pegar el pelotazo. Esto es más de a poco. Pero es una forma de vida, más que otra cosa, ¿no? Es una forma de contar historias y estar con gente que lo está pasando mal o recorrer el mundo y conocer a otras culturas. Es una forma de vivir maravillosa. Ya en sí misma, pero yo ahorraba. Cuando empecé y tenía vuestra edad, 22 años, que fue cuando empecé y me fui a Argentina, tenía ahorros y con esos ahorros tiraba y vendía un artículo aquí, otro allá y sobrevivía. Y bueno, me iba buscando un poco la vida como podía, hasta que ahora tengo una empresa que enorme,
que también no quiere decir que sobrevivamos todos los días, porque muchas veces no sabemos cómo vamos a pagar los sueldos, pero bueno, pero vale la pena. Eso es lo que yo os digo. Vale la pena porque es una vida bien vivida. Se vive una vez, para mí hay que vivirla a pleno, hay que equivocarse mucho, hay que aceptar los errores, nosotros equivocamos todos los días, y hay que mirar para atrás y decir, bueno, lo he hecho lo mejor que he podido, y no me he quedado en mi zona de confort, sino que he salido y he tratado de buscar más, porque no puedes pasar de puntilla por la vida, no puedes pasar, bueno, tengo mi sueldito, tengo mis cañas, me voy en mi verano un mes a la Cádiz y no sé qué. Primero, por una cuestión meramente estratégica. Estamos en un mundo tan globalizado que competimos con el resto del planeta y esto no es sustentable en el tiempo. No, las pensiones no van a cambiar. Entonces, hay que empezar a buscarse la vida realmente por una cuestión práctica. Y segundo, que se vive una vez, vive a tope. No te cortes, no tengáis miedo. No. Todo golpe, todo error te hace más fuerte y te hace crecer. Entonces, en ese sentido, yo empecé financiándome yo, y de hecho sigo financiando. He visto, 2020 lo financiamos, 57. El año pasado hicimos 6 documentales. Uno de Netflix, sobre el COVID, que no es este, que va a salir en junio. Otro de un corto, 57 días, que también lo autofinanciamos, que ya está seleccionado a los Oscars, y que es una historia maravillosa. Hicimos uno de la primera gira de rock en la pandemia, e hicimos uno sobre el cambio climático en Uzbekistán. En un año de pandemia hicimos 6 documentales, y bueno, algunos autofinanciados, otros con ayudas públicas. Ayer habló Manuel, no, Manuel Cristóbal os habrá hablado un poco del sistema de ayudas públicas. Hay muchas ayudas también. Aquí tenemos la suerte de que es un país que nos da recursos, ¿no? para emprender. Así que en ese sentido tenemos esa fortuna, ya no hay excusa. Quien quiera lanzarse al documental y contar historias no tiene excusa, vamos. También nos han hecho varias preguntitas desde Twitter e Instagram. Vale. Así que vamos a empezar. Dime las buenas, no las malas. ¿Con qué edad comenzaste a saber a lo que querías dedicarte? Desde niño. Sabía que quería viajar por el mundo y contar historias. No sabía bien cómo, si con libros, si con documentales, ahora hago los dos. Con programas de televisión también he hecho, he estado con Sistega 5 años haciendo un programa para Canal Plus, de que íbamos a zonas de guerra. Y todo parte no desde niño, sino desde adolescente, digamos. Primero, Argentina nunca me atrajo, nunca me sentí cómodo en Argentina. Siempre quería irme y lo tenía clarísimo. Y tuve la suerte de tenerlo todo, una familia clase media, una familia que me ha querido, unos buenos estudios, digo, y cuando veía la realidad en la tele, digo, tengo que equilibrar la balanza de alguna manera, y yo no soy ni médico, ni abogado, ni nada útil, solo sé contar historias, y creo que las sé contar, entonces digo, bueno, contando historias quizás pueda equilibrar un poquito la balanza, pero es más una cuestión de lo que tenía claro, que quería equilibrar la balanza, porque la vida me había tocado la varita mágica, ¿sabes? ¿Crees que hay documentales con cierta manipulación social? ¿En qué sentido? Bueno, claro, la pregunta no es tuya. No, claro, es internet. A ver, es un dilema. A ver, para mí el documental es el espejo frente a lo que le está pasando a la gente que está siguiendo. Pero tampoco puede ser un documental para mí, ¿eh? Este es el criterio que seguimos en Docland y el que sigo yo como director. No puede ser un documental para Locarno, que sea como aburridísimo, de un plano de una hora, de una familia, ¿sabes? También que si quieres impactar al público, tienes, y eso implica hacer un guión, y eso implica a veces, bueno, ordenar las situaciones de una, quizás no pasó así, pero sí que hay una verdad de fondo. Hemingway hablaba de la teoría del iceberg, ¿no? Si en la punta está la verdad, la gente, y tú realmente lo has vivido y has estado y lo has sentido, el público va a sentir el resto, ¿no? Entonces, para mí el documental puede ser muy observacional, me aburren, lo ve muy poca gente, ganan premios, pero yo no soy fan de eso. Para mí hay que comunicar, y a eso implica hacer guiones como los de ficción, que tengan su punto de inflexión en el minuto 10, su cliffhanger, también aprender de la ficción, no solo en lo estético, también en lo narrativo. Yo creo que España tiene un problema muy grande con los guiones, en general, en ficción, en radio, en documental. La ficción, los guiones se trabajan muy poco, y los guiones hay que trabajarlos muy bien.
El público lo tienes que coger en el minuto 1, dejarlo en el minuto 90, en este caso 100, y llevarlo en la mano. Y que nadie sea... Porque si estamos tratando de cambiar las cosas y que nos vean y nos presten atención, ya que alguien pagó para ver una entrada en un cine o pagó para verla en filming o en Netflix, dale una película que lo tenga pegado al asiento, ¿no? Yo no creo que... No, yo no he visto manipulación. Lo que veo es que, bueno, que sí, que al estar más cerca cada día la ficción y el documental, se van mezclando los géneros y sí que los guiones están mejor hechos, lo cual me parece muy, muy interesante, ¿no? Creo que es importante que haya buenos guionistas, ¿no? Una pregunta que va englobada con esta que te acabo de hacer. Sí. ¿Alguna vez has pagado a gente para que actúe tal y como tú quieres en un documental tuyo? Es decir, ¿has manipulado o has visto casos de manipulación? No, nunca, nunca. No, no, lo que hemos hecho alguna vez, eso sí, me acuerdo en 2007... Kenia, que hubo todas las matanzas postelectorales entre Luyos y Kikuyos, que estaban matando todos los grupos étnicos después de una disputa electoral, que decían que había habido robo de votos, un niño enfermo llevarlo al hospital, ¿no? Una, cuando hice la guerra contra las mujeres, había una mujer que al final no salió en la película, pero que no tenía brazos y la estaban por echar de su casa. Bueno, hablé con un amigo en Madrid, tío, ¿cuánto de una ONG que se llama África Directo? ¿Podemos conseguirle una casa a esta mujer? No me costó más que una llamada y le conseguí una casa. Digamos, no, pagar para la gente. A ver, yo estaba, cuando llegué a, mi primer destino fue Asia, y ahí me quedé casi 5 años, ¿no? Y tuve 7 malarias. La octava malaria me agarró en Delhi, estaba haciendo una historia sobre las viudas, en la India, que las viudas las echan de la casa, y me agarró, yo vivía en Calcuta, entonces me agarró malaria y hepatitis. Y no tenía seguro médico, porque así nunca tengo seguro médico. Y entonces de pronto estoy en un hospital público muriéndome y en esa época no había móviles ni fax y digo, joder, me voy a morir y nadie se va a enterar. Y me jodía más que nadie se enterara, a que nadie me escuchara, porque todos eran indios, éramos 15 en la habitación y todos eran indios. Yo estaba amarillo por la hepatitis y delirando por la fiebre diciendo, me voy a morir y mi familia no se va a enterar, ¿no? Entonces... Por suerte se enteró el embajador español, aunque no soy español, y vino a verme y nos hicimos amigos y me cuidó y, digamos, y qué maravilloso tener a alguien que te escuche, ¿no? Entonces, para mí tiene, el documentalista tiene ese privilegio, ¿no? Cae una bomba en Gaza, una familia, no sé qué, y tú vas al día siguiente, hablas con esa madre y tiene un efecto terapéutico de alguna manera, ¿no? Digamos, yo estoy convencido que todo el mundo quiere contar su historia y que todo el mundo tiene una historia por contar. Y sobre todo la gente que está sufriendo, tiene una necesidad, en algún momento, quizás no en el momento del shock, pero quizás 6 meses más tarde de hacer una cosa de liberación, de contárselo a alguien que no lo va a juzgar, que solo está escuchando, ¿no? Y en ese sentido, no, nunca tuve que pagar a alguien, a nadie, al contrario, la gente quiere salir, la gente le hace bien hablar, siempre que sea muy respetuosa la entrevista y este tipo de documental son muy serios, no, esto no es... ¿sabes? No es Telecinco, digamos, no es, es muy serio y se escucha y yo nuevamente no hago preguntas, me siento y digo, cuéntame lo que me quieras contar para que, y tiene algo terapéutico, no, nunca he pagado a nadie. Sí, le hemos echado una mano a alguien que está muy jodido en un momento y aquello al hospital, pues como estábamos con un equipo de la BCC, lo metimos en un coche y lo llevamos al hospital y había que comprar los medicamentos, claro que pagamos los medicamentos. A veces hay ese concepto de que el periodista no se tiene que involucrar, o que el reportero, o que el documentalista, claro que se tiene que involucrar. Somos seres humanos, primero, vamos. Y si es alguien tirado en la calle, lo recoge, no vas a estar ahí, lo vas a filmar, ¿sabes? Primero lo recoges y después lo filmas y le haces la entrevista. Digamos, es lógico. La gente tiene una imaginación con todo lo que es el reporterismo de guerra y con la... Que es muy curiosa. Somos personas primero, si no, no estaríamos ahí. Si quieres de adrenalina, haz bungee jumping o haz a la delta, o no sé, o te tiras en, sí, ¿sabes? O haz un deporte extremo. La guerra es bastante aburrida, hay que esperar y esperar, digamos. Creo que hay una visión muy hollywoodiense de lo que implica el trabajo del director de documental o del reportero en zona de guerra. Respecto a esto también, ¿cómo funciona el tema de derechos de imagen en un documental de carácter social? Bueno, a mí ya eso es un tema que me tiene cansado. Que odio el tema este. A ver, si yo estoy entrevistando a alguien y le explico, mire, estamos haciendo un documental sobre el COVID, nos gustaría hablar con usted, no sé qué.
Claro, por supuesto. No sabemos qué cadena lo va a comprar, pero somos esta productora. Poder ver mis documentales en Netflix o en Amazon. Soy Hernán Zin. Ta, 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 ta. La persona... Es evidente que me está dando la aceptación de que entiende que le estoy, digamos, la gente no es tonta. Pero ha venido esta moda americana de tal, de fírmeme el release, dame la copia del DNI, ahora hay que Netflix te pide release por el espacio. Digo, no sé, me parece todo delirante. Me parece, tenemos por cada documental una pila así de releases de gente y no, que no le pediste el release a tal. Digo, si sabe que con una mirada en un campo de refugiados, yo sé cuando alguien quiere que lo grabe y no. Cuando me dice no, no lo grabo, porque no voy a robar nada a nadie. No tengo, vamos, yo voy ahí a ayudar, no voy ahí a robar nada, no me hace falta. No uso, nunca uso tele, uso un gran angular porque me obliga a estar con la gente, digamos. Y ahora esta moda de los releases, de los permisos de imagen, de cédeme tu imagen, no la uses, a mí me parece todo ridículo. Estamos hablando... El hombre empezó a contar historias en la cueva cuando decía, vino el dinosaurio y se comió a mi abuela y hacía el gráfico. Pues eso seguimos haciendo, contando historias. Entonces que ahora se haya en Estados Unidos hiperlegalizado y que un tío que toma un café en McDonald's y porque estaba muy caliente le pone un juicio y le gana 30 millones. O lo mismo pasará en algún documental que le metieron un puro a algún productor. Ahora llega esta moda a Europa y todo tiene que ser, no puede salir nadie sin tal, sin su autorización. Y hay que mandarle, y tiene que firmar, y la gente te dice, ¿en serio tengo que firmar? Si te estoy diciendo que sí. Pero bueno, te lo piden las plataformas y acepto, pero para mí es absurdo. Porque al menos yo establezco un pacto con la persona de que la vea, de que le explico, si no, ¿cómo la salto? Le hago una entrevista y digo, hola, cuénteme cómo le va con el COVID. No, le digo, mire, hola, ¿qué tal? Soy tal y tal. Es evidente que soy ese, que he hecho ese proceso. ¿Lo quieren por escrito? Pues lo hacemos por escrito. Pero bueno... Para mí es ridículo y es una moda que atenta contra lo que da nuestro trabajo, que es contar historias. Yo no necesito que alguien me firme un papel para permitirme contar su historia. En el momento que está viendo la cámara y que está viendo que estoy poniendo un micrófono, es evidente que eso es historia y que va a haber un rédito económico y que no... Bueno, Estados Unidos es una sociedad hiperlegalizada, donde todo se derime en conflictos y hay... Aquí no somos así. Entonces ha llegado una moda de fuera que nos han impuesto... Bueno, la aceptamos, muy bien, tranquilo, perfecto. Firmaremos todos los releases que hay que firmar y todos los contratos que hay que firmar. Pero para mí no tiene ningún sentido. Porque esto es entre personas, esto es entre seres humanos que se miran a los ojos y dicen, ¿estás en el momento para contarme lo que has sufrido? ¿Sí o no? No, vale, perfecto. La pregunta que estabas ahora hablando de ello, ¿cómo eliges a los personajes que protagonizan documentales como Nacido en Siria o Nacido en Gaza? Bueno, es el azar. En una guerra todo es tan confuso. Bueno, en Gaza tenía muy claro, como ya había vivido en Gaza y había hecho un libro sobre Gaza, tenía claro que quería un niño, son 7, 8 niños, cada uno que representara una parte de la sociedad, un niño pescador, un niño más de una familia bien, un niño que haya perdido a la familia, un niño tal, un niño... Tenía como una idea y más o menos la cumplí. En Nacido en Siria fue el descontrol, claro. Pero fue como... Y eso es lo bonito del documental, nunca sabes qué vas a encontrar. Es apasionante, es como la vida misma. Sales con la cámara y nunca sabes qué te vas a encontrar ahí fuera y en ese sentido es un buen ejercicio para la vida. ¿Con qué equipo te manejas actualmente? Con FC7. Seguimos, llevamos ya 6 años con FC7. Bueno, me gustaría trabajar con La Mira, me gustaría trabajar con, pero los presupuestos no lo permiten, con la Alexa Mini, no sé, con la FC7 nos entendemos bien, es el OC3, se puede tocar bien en color, es una cámara agradecida, estamos acostumbrados ya a ella, pero ha salido la FC, creo, la 9, bueno, ya actualizaremos equipos cuando toque. Ahora una preguntita un poquito más personal. A ver. ¿Cómo se lleva a nivel emocional ver tantas desgracias y luego volver a casa como si nada? Se aprende a volver a casa como si nada. Yo cuando la primera vez que volví a casa, pues estoy hablando hace 20 años, estaba como enfadado con el mundo. Digo, ¿cómo no habéis visto el hambre en África y seguís aquí consumiendo y viendo el Madrid, Barça, no sé qué? Después aprendes primero a que... Algo muy importante en nuestro trabajo es no juzgar.
Y aparte, si te pones en plan así de tonto, te vas a quedar solo, vamos. Entonces, esto es un oficio. Yo vengo, veo unas experiencias muy duras, pero cuando vuelvo, soy otro más, como mis amigos, y nunca nadie me pregunta por mi trabajo, es curioso, y sigo una vida normal. Hacemos, a mí que me encanta el kitesurf, nos vamos con las caravanas por ahí, vamos, una vida normal, más de la oficina, de, digamos, sí, al principio sí, cuando era joven tenía un punto ahí de, bueno, soy, wow, ahora digo, no, es un trabajo, es un oficio, como un carpintero, vamos, no hay nada. Entonces, eso te ayuda mucho a... Pero bueno, yo lidio con estrés postraumático, siempre estoy en terapia, bueno, he visto muchas desgracias en mi vida. Pero sobre todo hacer el esfuerzo de nunca creérsela, chicos, nunca creerse que somos... Que el cine aporta, cambia la mente, puede cambiar la conciencia colectiva de una sociedad, pero cualquier enfermero o cualquier médico es más importante que nosotros, ¿sabes? Siempre. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Alguno? Mi pregunta va más para una vez que ya estás dispuesto a grabar el documental, tú con toda la experiencia que tienes, ¿qué le recomendarías a alguien que es nuevo en esto y que le dirías, ya, te vas a Siria, por ejemplo, ¿qué te tienes que llevar? Ya tienes la financiación, ya lo tienes todo. Ya tienes la idea, incluso la idea. ¿Qué es lo que le recomendarías a alguien nuevo? Bueno, mientras más preproducción hagas, mejor te puede salir todo. Mientras más información tengas, sobre todo en una zona de conflicto, la información es la que te salva la vida. Tú, nuevamente, bueno, inclusive en España, trabajamos con productores locales. Ahora estamos haciendo varias historias en varias zonas de España. Que tu productor local sea una persona confiable, que tu productor local sea una persona... que tú ya hayas comprobado a través de otros compañeros que es bueno, que es una persona leal, que es una persona que no te va a vender para que te secuestren o que te va a meter en un lío diciéndote, sí, tengo tal personaje, al final no lo tiene. Digamos, esa agenda que te da el productor local, el productor de campo, que puede ser uno de Gaza, uno de Siria, uno de Somalia o uno de Albacete, ese productor local, que normalmente son periodistas que trabajan en medios locales, que tienen mucha agenda, esa persona tiene que ser de mucha confianza, ¿no? De esa buena información. Y después, esa preproducción está muy bien a la hora de... Mientras más conozcas al personaje, mejor va a ser el documental, ¿no? Y todo lo que puedas hacer antes de viajar es mejor. Y también ir con conceptos estéticos bastante claros, digamos. No, puedes improvisar, tienes que improvisar, pero ver mucho documental antes, hablar con tu director de fotografía si lo tienes, o hablar con algún amigo director de fotografía, buscar... un tono, buscar un tempo, digamos, tener alguna idea preconcebida en la cabeza de cómo te lo imaginas, ¿no? Hacer un storyboard o tomar apuntes, bueno, esto lo voy a rodar así, después te saldrá todo, cualquier lo que planificas no sirve para mucho en la vida, pero sí que ir con ideas conceptuales y estéticas claras te facilita mucho el trabajo y hace que tenga más calidad el trabajo, claro. Aunque después puedes volver a Madrid, montarlo y decir, venga, hago un viaje más. O le pido a alguien ahí que me grabe. Siempre se nos quedan flecos. Cuando en la sala de montaje es cuando ves lo que te falta realmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo a ti, Hernán. Así que un fuerte aplauso para él, ¿no? Que se lo ha ganado. A vosotros.